Un saludo cordial para la comunidad educativa de nuestra institución Ciudad de Pasto. En esta oportunidad para invitar a todos ustedes a participar en la conformación del gobierno escolar para la vigencia 2021. Hemos emitido la circular número 6 de febrero 24 de este año y esta a su vez en desarrollo del acuerdo número 8 de octubre 20 de 2020, en el cual se reglamentan los estamentos, los procedimientos y demás para la elección, para la participación activa de todos los estamentos de esta institución. De manera que desde ya se procede en las acciones para elegir los representantes al Consejo Directivo, representantes al Consejo de Padres, representantes al Consejo Estudiantil, el Consejo Académico, el Comité de Convivencia y una elección bien importante como es la elección del personero y el contralor, estudiantes que salen elegidos de los grados 10 y 11 y en el cual participan todos los estudiantes matriculados en este año escolar. De manera que invito a todos, en cada uno de los estamentos, a los padres de familia, a los docentes, a los estudiantes, a los egresados, quienes por ley están invitados a ser partícipes de este gobierno escolar para este año. Una motivación especial para nuestros estudiantes de grados décimos y de grados onces, para que se informen, para que investiguen, se preparen y se postulen como candidatos desde ya a las curules de contralor y personeros para este año. El área de sociales es quien está encargada de las actividades de organización y de llevar hasta el final la elección de contralor y personero. Entonces, mi abrazo fraterno para todos y a elegir en una verdadera acción de democracia nuestro gobierno escolar para la vigencia 2021.